Bueno, Nelly Jarela que marcha ya. Ay. Jordi Plana arrasa. Aurkeztuko dut, eta testu inguratuko dut apurra nondi datorren eta zergati dago jamon Jordi inden gurekin. Jordi, ez da hori erdi, hande zabe, batean eta editoria, ez mon importan, que potza portatu da nire guin. Jo me faré si dic alguna cosa que no dius. Jordi Plana arrasa es gerente de los servicios de educación de la Diputación de Barcelona, que tiene una trayectoria muy interesante, ¿no? Nos va a aportar muchísimo en la reflexión y en el proyecto estratégico que está promoviendo el Consejo Escolar de Euskadi con el liderazgo de Nelly. Y hoy está aquí porque está haciendo una labor importante en los municipios de Barcelona y él lidera muchos de los proyectos bastante recientes que se están llevando a cabo con otros agentes educativos y sociales de Barcelona. Él es licenciado en Geografía e Historia, pero con una especialización en Antropología Social. Esto es muy importante, hay que subrayarlo, porque esto le da una mirada muy diferente para entender contextos complejos y para entender la educación más allá del ámbito formal. Él tiene una trayectoria de servicio público, así literal, de muchísimos años. Comenzó trabajando en el mundo de la informática, pero ya después empezó a investigar y a planificar proyectos estratégicos de servicios sociales y servicios personales también. Y ya posteriormente se incorporó al Ayuntamiento de Barcelona, trabajó en el Observatorio de Políticas Educativas y en el 2005, comenzó a trabajar en la Diputación, también creó un observatorio, lideró un observatorio de educación. Pero ya en 2007 empezó a trabajar en lo que es el desarrollo de todas las políticas de educación, políticas públicas de educación. Subrayaría las escuelas bresos, de los que conocemos un poco el mundo de la educación de Cataluña, es un proyecto muy ambicioso. También las escuelas de música, las escuelas de adultos, que son muy importantes en el ecosistema educativo de la educación de los municipios. Y yo, para terminar, lo que diría es que hoy nos va a traer una visión, su visión y de todo su equipo, de cómo hay que promover la educación más allá de lo formal en los municipios. Ellos ya tienen una experiencia, han llegado a conclusiones muy interesantes y también va a compartir los retos que supone liderar ese tipo de proyectos. Y mencionaría todo lo que se está haciendo desde Educación 360, que están ocurriendo cosas muy interesantes. También el proyecto Escola Nueva 21, donde él también participa, junto con otros. Palabra clave, alianzas y redes en educación, a todos los niveles. Yo, Rizzo Teixu, muchísimas gracias y estoy segura de que aportarás muchísimas cosas. Gracias. Gracias, Carolina. Gracias. Buenos días a todas y a todos. La verdad es que es un placer venir aquí y que encima te presenten en catalán, ¿no? Es como me dejaba un poco parado. A mí me gustaría hacer lo mismo y poder hacer la presentación también en euskera, pero es, para mí en este momento es imposible. Agradecer en primer lugar al Consejo Escolar y a Eudel la invitación de estar hoy aquí. Yo no sé si voy a poder responder la pregunta que me hacía Nelly, porque bueno, nosotros, yo creo que es verdad que estamos haciendo muchas cosas, pero sobre todo creo que estamos aprendiendo mucho de lo que está pasando en estos momentos en Cataluña, de lo que pasa en la educación y de qué modo somos capaces de intentar responder a los nuevos retos que tiene la sociedad hoy en día. Venir a Euskadi y hablar de política educativa, además es todo un reto. Y yo diría que casi es una imprudencia, según cómo, ¿no? Cuando uno se mira los indicadores de resultados del sistema educativo de Euskadi y los compara con el resto de las regiones del Estado, pues la verdad es que los que no estamos en Euskadi estamos bastante mal comparados con el País Vasco. Y por tanto, si esto es así, pues debe ser porque seguramente en el País Vasco las cosas se hacen bastante bien, ¿no? Hay un indicador básico que se utiliza en la planificación de las políticas educativas, como seguramente bien saben, que es el indicador de abandono escolar prematuro, que aquí está el 7%, que en Cataluña está en el 17%, que en el resto del Estado está en el 20% en estos momentos,
que la Unión Europea sitúa en el 10% en el año 2020 y que, por tanto, digamos, como indicador general, pues apunta que aquí las cosas se están haciendo bastante bien. Otro aspecto es qué está sucediendo en estos momentos también, qué es lo que miden los indicadores, qué es lo que no miden y de qué modo somos capaces de anticipar un poco las prioridades para poder trabajar. Por tanto, yo tampoco voy a explicar qué es lo que hay que hacer, porque seguramente no lo sé, sino que voy a intentar plantear algunas cuestiones, plantear reflexiones, interrogantes, algunas ideas, ejemplos de lo que estamos haciendo, de cómo está funcionando, para poder generar un poco de debate y para si esto puede servir para avanzar y para plantear reflexiones también aquí en el País Vasco. En estos momentos nosotros estamos definiendo retos educativos de manera clara en Cataluña. Explicaré un poco cómo los estamos enfrentando, qué estrategias parece que nos funcionan y cuáles estamos experimentando en estos momentos, siempre hablando un poco con el binomio de lo que es educación y municipios. La verdad es que tenemos una larga trayectoria en el desarrollo de políticas educativas a nivel local y voy a intentar exponer lo que estamos haciendo. Esto es importante hacerlo en un momento en el que acabamos de tener elecciones municipales, en el que se acaban de constituir los gobiernos locales, en un momento en que los programas políticos se van a convertir en programas de gobierno y, por tanto, es un buen momento para aplicar aquello que muchos programas políticos de partidos han dicho que hay. Entonces, veremos si esto funciona y si alguna de las ideas que puedo dejar hoy encima de la mesa puede servir también para su aplicación. El propósito de esta intervención, por tanto, será tratar la realidad en la que nos encontramos en la relación entre municipios y educación, apuntar algunas ideas. La charla que tengo, bueno, una hora por delante, intentaré dejar un poco de tiempo para poder discutir, va a tratar un poco sobre estos 5 puntos que pueden ver, que supongo que ven bien. El punto de partida tratará de exponer un poco los cambios que han sufrido la educación hoy en día y cómo estos cambios afectan de manera especial al mundo educativo. Intentaré definir de qué hablamos, en primer lugar, cuando hablamos de educación y municipios, de qué hablamos y de qué no hablamos, para profundizar en cómo los cambios que está viviendo la educación en los últimos años afectan de manera fundamental al mundo local. En lo que se refiere a la educación, los municipios se encuentran en estos momentos en un contexto claro de oportunidades y, por tanto, presentaré un poco cuáles son los retos a los que tendrán que dar respuesta los municipios en los próximos años. Estos retos tienen que ver, están en relación tanto con el sistema educativo, pero la consejera hablaba de manera clara acerca de esto, tanto con el sistema educativo como con lo que no es el sistema educativo, con lo que es el tiempo no lectivo, con lo que es la educación no formal, con lo que es la educación formal y con las repercusiones que en estos momentos esto tiene en las políticas municipales y que esto tiene en la vida cotidiana de las personas. Esta es una idea central, la necesidad en estos momentos de romper la dicotomía entre el tiempo lectivo y el tiempo no lectivo, la necesidad de hablar de un tiempo educativo más allá de la escuela y en relación entre lo que pasa en la escuela, lo que pasa en el tiempo lectivo y lo que pasa fuera de la escuela en el tiempo no lectivo. La educación, y la consejera lo acaba de decir, no se produce en la escuela exclusivamente, se produce a lo largo de la vida, se produce a lo largo de todo el día. Y por tanto, esta idea de continuidad es una idea que impregna la vida de las personas y que impregna el futuro y que impregna cualquier política educativa. Presentaré en cuarto lugar la propuesta de trabajar bajo una lógica de lo que en Barcelona estamos llamando un ecosistema educativo local. Es una forma distinta de entender cómo los actores intervienen en el desarrollo de la educación en un territorio. Lo presentaré presentando un poco el proyecto de Educación 360 que estamos desarrollando desde hace más de un año. Intentaré acabar con una propuesta de 5 pasos a seguir para avanzar en esta línea y para ofrecer más y mejores oportunidades educativas desde la equidad y desde el mundo local. Teniendo en cuenta que hay 2 principios fundamentales en esta óptica. Uno es la necesidad de trabajar en red. Es imprescindible trabajar en red
para poder construir una educación de futuro, y es imprescindible que la gente, que los actores, participen a lo largo de la vida en la toma de decisiones de su propia educación. Es absolutamente imprescindible que se construyan estrategias desde abajo, que se construyan estrategias que permitan que la gente se empodere, que la gente tome decisiones. Decía que empezaría hablando de lo que es educación, pero también de lo que no es educación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación en municipios? Y una forma de empezar es decir que no hablamos de escuelas, o no hablamos solo de escuelas, hablamos de educación. Y la educación va mucho más allá de las paredes de una escuela, va mucho más allá de los horarios lectivos. La educación es mucho más trascendente de lo que sucede en ese horario y en ese currículum. No hablamos tampoco del trabajo de los maestros, o no hablamos solo del trabajo de los maestros, hablamos fundamentalmente del compromiso de la sociedad. Cuando hablamos de educación, hablamos de sociedad, hablamos de compromiso y hablamos de futuro. Los maestros, los docentes, hacen su trabajo, lo hacen en las condiciones y en el contexto que les permite la sociedad y que les permite el momento, pero eso solo representa una parte de la educación. Lo iremos viendo a lo largo de esta charla. Tampoco hablaremos, no hablaré ni del currículum, ni de las notas, ni de la evaluación, ni de la organización de las clases, ni de los horarios escolares. No hablaré del sistema educativo tal como entendemos el sistema educativo. Hablaremos de educación en mayúsculas. Y educación en mayúsculas es el compromiso de la sociedad con la educación, el compromiso de tirar hacia adelante. Y para hablar de la educación, lo primero que hay que hablar es del objetivo de la educación. La educación ha sido siempre, el propósito de la educación siempre ha sido formar personas, pero ¿para qué formarlas? ¿En qué condiciones? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué medios? ¿Con qué instrumentos? ¿Bajo qué paradigmas? ¿Con qué gentes? Son cuestiones que han ido cambiando con el tiempo, son cuestiones que están sometidas a los tiempos. ¿Y qué le pide la educación? ¿Qué le pide la sociedad a la educación? Le pide, hoy en día, que pasemos de esta educación memorística, de esta educación que pueden ver en la imagen, en la cual hay una clase, hay un profesor, hay unos alumnos sentados, callados, hay un currículum, hay una misma materia en todas partes, se pase a una educación competencial del siglo XXI. Y por tanto, una educación que entrene la manera de pensar. Esta es una idea que hoy está en boca de todos los innovadores de la educación de principio de siglo. Pero como pueden ver en la pantalla, esto no lo estoy diciendo ahora, esto lo dijo, entre otros, por ejemplo, pues ya lo dijo Einstein, ¿no? La educación no es el aprendizaje de los hechos, ¿no? La educación es entrenar esta forma de pensar, ¿no? Decíamos, hace años parecía claro que la educación era atesorar conocimientos, que había que acumular datos, que había que acumular fechas, historias, acontecimientos, fórmulas, normas. Cuanto más conocimiento acumulado en la mente de una persona, más lista, más inteligente, más preparada era esta persona. Recordar que siempre se había dicho que hay un saber, ese saber enciclopédico era lo que parecía que uno tenía que poder conseguir, y que además la educación era sobre todo un puente hacia el trabajo. Según qué trabajo uno quería hacer, tenía que acumular más o menos información. Si uno quería hacer de lavaplatos, pues igual no necesitaba acumular mucha información. Si uno quería ser mecánico, tenía que acumular un poco más de información. Y si uno quería ser cirujano, pues iba a acumular más información, ¿no? Antes podemos recordar perfectamente muchos dichos, ¿no?, que hablaban de la necesidad de conocer las cuatro letras, ¿no?, las cuatro reglas básicas, ¿no? Hoy en día todo esto está claramente superado. Hoy en día sabemos que cuando hablamos de educación hablamos de otra cosa. Hablamos de la necesidad de crear personas capaces
de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Esto que también podría ser una frase del siglo XXI, en realidad una frase de Piaget, ¿no? Es una frase que un ilustre pedagogo pues, dijo hace ya muchísimos años y parece que sigue siendo todavía vigente. Y parece que sigue siendo todavía vigente cuando lo aplicamos a los sistemas educativos hoy en día y cuando entramos en un aula, ¿no? Es decir, realmente las aulas están haciendo hoy en día esto. Hablamos de educar para crear personas capaces de hacer cosas nuevas. No se trata de acomodar, sino se trata de crear. Y crear como un proceso ineludible para conseguir que los ciudadanos adquieran herramientas necesarias para entender el mundo, para ser capaces de intervenir activa y críticamente en una sociedad diversa y plural, en una sociedad en cambio constante. Esto lo dice hoy en día la teoría, esto está hoy en día también, este último texto, en la Ley de Educación de Cataluña. Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación? La educación es esto. Por eso, aparte de conocimientos, sabemos que el proceso educativo debe desarrollar en cada una de las personas capacidades, habilidades, actitudes necesarias para tomar decisiones de manera continuada a lo largo de toda la vida. Esto tampoco es nuevo. En el año 96, ¿no? Jacques Delors, en un informe famoso que se llamó el informe Delors, pero que en realidad el título era La educación encierra un tesoro, nos hablaba y nos presentó estos cuatro pilares de la educación, ¿no? La necesidad de aprender a conocer, de aprender a hacer, de vivir juntos y de aprender a ser, ¿no? Este informe, que es un informe que ha dado lugar a reformas importantes en el sistema educativo, no hablaba de qué es exactamente lo que había que aprender, sino cuáles eran los paradigmas desde los cuales había que aprender. Por eso hoy en día, cuando se desarrollan los currículos, no se habla solo de qué conocimientos matemáticos, de qué conocimientos lingüísticos hay que introducir en la escuela, sino también de las necesarias competencias de comunicación, competencias interpersonales, competencias artísticas, o muchas otras que hay que desarrollar. Se habla de las competencias duras, de las hard skills, de aquellas que se aprenden con conocimientos técnicos, de aquellas que se aprenden estudiando, y también se habla de las competencias blandas, lo que los teóricos llaman las soft skills, las competencias que tienen que ver con las relaciones sociales, con las condiciones emocionales de las personas, con sus capacidades intrínsecas, ¿no? La OCDE dibujó un marco de trabajo para el 2030 que preguntaba qué es lo que van a tener que aprender los chicos y las chicas en esta sociedad cambiante del siglo XXI. Pues bien, la OCDE marcaba claramente, y esto no lo hizo solo la OCDE hoy en día ya, ¿no? Sino que hay que saber tener la capacidad de combinar los conocimientos necesarios para dar respuesta a necesidades concretas con las habilidades necesarias para poder utilizar estos conocimientos, con las actitudes y los valores que se precisan. ¿Cómo somos capaces de poner en juego estos tres esquemas, conocimientos, habilidades, valores y actitudes? ¿Cómo somos capaces de ponerlos en juego en un marco de competencias que nos permitan trabajar para la acción, que nos permitan dar respuesta a la realidad de la vida cotidiana? Esto es lo que tienen que aprender hoy en día chicos y chicas, lo que tienen que aprender los jóvenes, tener la capacidad de conectar el pensamiento racional con el pensamiento emocional. Tenemos una red impresionante de conocimientos al alcance de nuestra mano con cualquier aparato. Tenemos aquí toda la enciclopedia, todo el conocimiento, pero tenemos que saber utilizarlo y tenemos que saber tener capacidad de dar respuesta, de entender, de filtrar la información que tenemos. Es fundamental tener capacidad de integrar conocimientos, de describir de forma clara cuáles son las competencias en el siglo XXI, cómo somos capaces de integrar conocimientos, habilidades y actitudes, cómo somos capaces de hacerlo en las escuelas mediante aprendizajes globalizados y, por tanto, que se relacionen con la vida cotidiana, que se relacionen con lo que sucede, con lo que le sucede a la gente en su día a día y, por tanto, den instrumentos, herramientas para dar respuesta. Pero que esto no pase solo
en las escuelas, sino que esto sirva para que la gente tenga instrumentos, capacidades y herramientas para dar respuestas a lo largo de toda la vida. ¿Cómo los estudiantes aplican estas habilidades a la vida cotidiana? ¿Cómo los estudiantes se aproximan a la resolución de problemas complejos? ¿O cómo los estudiantes se enfrentan a un entorno social cambiante? Todos ustedes han oído esta famosa frase de que estamos enseñando a chicos y chicas para oficios que van a dejar de existir y para oficios que no existen, que no sabemos, todavía no han estado descubiertos, y que por tanto, pues, ¿cómo los estamos preparando? Por tanto, se trata de enseñar sobre todo a pensar, no se trata de enseñar qué pensar, ni se trata de enseñar exactamente qué conocimientos, sino que se trata de dar herramientas, de proporcionar herramientas personales para responder a los retos de la vida, para tener capacidad de adaptarse, para tener capacidad de cambiar si es preciso. Y por tanto, el objetivo de la educación, el objetivo último de la educación hoy en día, es dar autonomía, ya no es dar conocimientos para conseguir un trabajo, sino que es dar autonomía a las personas para que puedan tener capacidad de adaptarse y, sobre todo, para poder generar bienestar personal y social. Hay que reivindicar de manera clara la educación como generadora de bienestar, la educación como generadora de bienestar personal y de bienestar social. Y llegados a este punto, uno tiene que preguntarse si las escuelas están preparadas para ofrecer esta educación, están preparadas para llevar a cabo este propósito, están preparadas para hacerlo solas o necesitan de la participación de otros agentes, y si es así, ¿a quién necesita? Mi respuesta a esta pregunta claramente es que no, que las escuelas hoy en día no están preparadas para hacer esto. Están preparadas para hacer muchas cosas que las hacen muy bien, pero secundariamente, la existencia primero de un importante nivel de desigualdad en nuestras sociedades impide que las escuelas puedan llevar a cabo este propósito, y que además hay que tener en cuenta que hoy en día se aprende mucho más fuera de la escuela que dentro de ella, y eso está cambiando de manera clara el propósito de la educación. Las desigualdades, en primer lugar, son un asunto fundamental que afecta a toda la educación. Las desigualdades y la falta de oportunidades son un talón de Aquiles claro de la educación. Aunque tengamos un sistema educativo universal y gratuito, la realidad nos muestra que este sistema educativo no consigue los resultados que se buscan, que todos los alumnos tengan un nivel adecuado de educación, de conocimientos, de actitudes, de habilidades que les permita ser autónomos, lo acabo de explicar, y desarrollar su propio itinerario vital. Sabemos que esto no es así, pero nos cuesta mucho reconocer que esto todavía no funciona. Y este es un principio fundamental, reconocer que las cosas pues no funciona, ¿no? Aquí les pongo una imagen como ejemplo de un taller de reparación y mantenimiento donde, bueno, pues se puede reparar cualquier cosa, pero, entre paréntesis, toque usted fuerte a la puerta porque el timbre no funciona. Y uno se pregunta si vas a tener que reparar tu coche o tu lavadora, lo vas a llevar a este taller, o igual al llegar a la puerta y ver este cartel uno va a decir, bueno, pues igual me voy a buscar otro a ver si esto funciona un poco mejor, ¿no? Lo que pasa con la educación y con el sistema educativo es que muchas veces no podemos. Llegamos a la puerta de la escuela y bueno, pues tampoco no podemos, ¿no? Y que evidentemente no, nada es tan evidente como un timbre que no funciona, sino que el sistema educativo acaba siendo mucho, mucho más complicado, ¿no? En el ámbito del trabajo con las desigualdades, el sistema educativo dedica esfuerzos muy importantes en combatir las desigualdades de acceso a la educación, ¿no? Y ya que estamos en el entorno municipal, pues hay cantidad de planes, imagino que aquí también, pero en Cataluña seguro, ¿no? En el ámbito municipal, donde se intervienen políticas de planificación educativa, en programas de zonificación de acceso a la educación, en desarrollo de oficinas municipales de escolarización que funcionan en cantidad de municipios y que ayudan a las familias a garantizar el derecho del acceso a la educación.
muchos planes, ¿no? Antes hablábamos, por ejemplo, ¿no? Pues, no sé, los programas Magnet son programas que facilitan el éxito educativo. Unos programas funcionan mucho mejor que otros, ¿no? Pero hay cantidad de programas para facilitar el acceso a la educación, que además entre los 6 o 16 años es obligatorio y no hay nadie que pueda estar fuera. Otra cuestión es si somos capaces de garantizar el proceso educativo, de garantizar los resultados en el sistema educativo. Seguramente somos menos conscientes de las dificultades de las familias para acompañar. Somos menos conscientes de las dificultades de las familias para acompañar y cómo desde el sistema educativo y cómo desde fuera del sistema educativo garantizamos que las familias pueden acompañar a sus hijos y a sus hijas en tener un buen resultado en el sistema educativo, cómo facilitamos que las familias que tienen dificultades hablen con el sistema educativo, estén presentes, ayuden a sus hijos y a sus hijas y vayan mucho más allá. Hablen con ellos, les expliquen cuentos, los lleven al teatro, los lleven de vacaciones, les hagan participar en actividades, ¿no? Somos menos conscientes de las dificultades de aprendizaje que tienen muchos chicos y chicas y cómo el sistema se adapta a estas dificultades, al tratamiento también de la diversidad o a la propia falta de adhesión del sistema educativo, que es un elemento fundamental en el fracaso escolar, el desapego que muchas familias tienen respecto al propio sistema educativo. Son criterios que dificultan y que generan desigualdades que producen inequidad, que producen falta de oportunidades y que se reflejan claramente en los datos. Aquí pueden ver, por ejemplo, datos de fracaso escolar en Europa, de población entre 18 y 24 años sin formación obligatoria. Los colores más oscuros, pues evidentemente son los colores que obedecen a peores resultados. Los colores más claros, del País Vasco, pues los lugares donde los resultados son mejores. Datos de Europa de chicos que estudian y trabajan y por tanto también datos de abandono escolar prematuro altamente preocupante en muchos países de Europa. En el Estado español estamos en estos momentos en Cataluña en un 17%, hace pocos años estábamos en un 25%, creo que en el Estado hoy en día estamos prácticamente a un 20%. Esto es uno de cada 5. Chicos, chicas, entre 18 y 24 años que no estudian, que no trabajan, que solo tienen la formación obligatoria y que uno se pregunta qué capacidad de autonomía van a tener para tomar decisiones en su futuro, qué capacidad tienen para desarrollarse, qué capacidad tienen para construir un itinerario vital propio y qué pueden aportar a la sociedad. Y la sociedad, si no se construye con la aportación de todas y todos, difícilmente va a ir hacia adelante. Estos son datos, y los datos hay que decir también que luego esconden realidades. Los datos nos hablan de la situación, uno puede decir, bueno, pues estamos contentos porque aquí pues estamos bien, pero luego hay que profundizar también en lo que se esconde detrás de los datos. De todas estas ideas, yo sacaría en estos momentos dos grandes conclusiones, ¿no? Una primera es la necesidad de transformación de este sistema educativo, que en muchos casos aún prepara a los jóvenes con metodologías del siglo pasado y, lo que es peor, con propósitos antiguos que poco tienen que ver con el interés de los alumnos. Y una segunda, que ya he nombrado, es que la escuela sola no puede garantizar en estos momentos las oportunidades necesarias para que muchos chicos y chicas que no pueden corregir las desigualdades preexistentes en las sociedades. Hoy sabemos que es fuera de la escuela donde tienen lugar las grandes desigualdades. Y aquí las políticas de los municipios son fundamentales, son muy importantes para poder adaptarse a la propia vida. Desde la política municipal resulta esencial tener en cuenta que hoy en día quizás se aprende más fuera de la escuela que dentro de la escuela, y que las oportunidades educativas que se dan en muchos contextos, cada vez más fuera de la escuela,
y las desigualdades desde el punto de vista educativo se encuentran tanto en el ámbito lectivo como en el ámbito no lectivo, tanto en el aprendizaje formal como en el informal y como en el no formal. Hoy en día las clases no son suficientes. Y menos aún si se abordan, si no abordan la complejidad social como un instrumento de trabajo, si parcelan la vida como si estuviera formada de realidades distintas, si aprende tanto dentro de la escuela como fuera, sobre todo si la escuela no se transforma, si la escuela no adapta su organización y sus métodos de enseñanza a una realidad compleja de la propia vida y de la propia vida cotidiana. El trabajo por materias, el trabajo curricular, hoy en día necesita que se integre en los problemas reales de la vida. Buena parte de los aprendizajes significativos hoy se producen en espacios y en tiempos no lectivos y por medio de canales, de actividades y de actores que no son escolares. Y les voy a poner un ejemplo de esto. En una investigación, hoy se lo explicaba, ahora se lo explicaba Nelly y viendo hacia aquí, ¿no? En una investigación de la Universidad de Gerona, Moisés Esteban, que es un investigador de allí, sobre experiencias significativas de aprendizaje, ¿no? Teniendo en cuenta los espacios, las trayectorias de vida. ¿Dónde aprenden los chicos y chicas? ¿Con qué aprenden? ¿Cómo aprenden? ¿De qué modo aprenden? Era un estudio que hablaba de lo que hoy en día se conoce como la nueva ecología del aprendizaje, ¿no? Es el entorno y los elementos, los actores mediante los cuales se aprende. Se arma a un grupo de chicos y chicas con una plantilla y con una cámara de fotos, bueno, con un móvil, ¿no? Y se les pregunta que registren día a día en un cuaderno de campo qué aprenden. ¿Qué aprendizaje para ellos es un aprendizaje significativo, que tiene sentido para ellos? ¿Qué aprenden? ¿Cuándo lo aprenden? ¿Con quién lo aprenden? ¿Dónde lo aprenden? ¿No? Entonces, bueno, no se resume, no se ve muy bien. Así están en el fondo, pero hay una plantilla, ¿no? Van registrando. ¿Cuál es el resultado final del análisis de toda esta actividad? Los resultados de esta investigación muestran que la presencia de actividades informales, espontáneas, cotidianas, la utilización de dispositivos digitales, de móviles, ¿no? Como recursos de aprendizaje, el ordenador, así como los procesos, así como la ilustración y la asistencia de amigos, familiares, los procesos de aprendizaje, que el 90% de los aprendizajes que los chicos y chicas consideran en esa semana que han sido significativos, se han producido fuera de la escuela, en un contexto no escolar, que no tiene nada que ver con libros escolares, ni con libros de texto, ni con nada de nada, a partir de las 5 de la tarde, y en internet, con amigos, en el bar, jugando. En fin, el 90%, ¿no? Muchos de ellos, evidentemente, a través de los móviles, pero en cambio, en el sistema educativo estamos discutiendo si los pobres tienen que entrar en las escuelas o no. Bueno, pues esto abre interrogantes, montañas de interrogantes, ¿no? Sabemos hoy en día que esto es así, ¿no? Y las cuestiones, ¿cómo podemos preparar a la gente para poder vivir en el siglo XXI, en una sociedad cambiante, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la educación? ¿Qué deberes tiene el sistema educativo, las escuelas, los docentes? ¿Cómo tenemos que organizarnos? Y sobre todo, ¿dónde estamos y qué podemos hacer los ayuntamientos en este panorama en el que, insisto, podemos decir que se aprende más fuera que dentro de la escuela? Se aprenden otras cosas. Hay que conectar los aprendizajes. Pero en cualquier caso, hay que tener claro que la importancia de lo que pasa en términos educativos fuera del horario lectivo es fundamental. Pues hay que reconocer entonces, perdonar porque aquí había una, bueno, había una diapositiva que no estaba situada. Bueno, reconocer que primero que el municipio es un actor privilegiado, yo creo que seguramente esto todos lo saben. Reconocer que es un actor privilegiado para ofrecer oportunidades y que la educación trata de eso, de ofrecer oportunidades para la vida, de ofrecer oportunidades y de construir, de desarrollar itinerarios vitales. Reconocer que las ciudades, que los pueblos son nodos claros de generaciones, de oportunidades, de creatividad y de innovación.
son lugares de proximidad y, por tanto, de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y espacios idóneos para adquirir lo que llamamos, y lo que llaman los teóricos de la educación hoy en día, las competencias globales, ¿no? Esta capacidad, disposición de comprender y de actuar en asuntos de relevancia local, global, intercultural, respetando a personas con perspectivas y culturas diferentes y contribuyendo al bien común y al desarrollo sostenible. Si esto es así, entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? Seguramente, en primer lugar, desde el mundo local, reconocer que la equidad tiene que ser un principio fundamental en cualquier actuación que se desarrolle desde el municipio. La equidad, como principio, requiere de la proximidad, requiere una mirada atenta a las desigualdades y a las diferencias para poder dar respuestas adecuadas a cada caso. Seguramente muchos conocen esta imagen, que es muy conocida, ¿no? Es decir, bueno, para que la evaluación se ajusta, lo leo por si alguien no lo ve, para que la evaluación se ajusta, todos realizaremos la misma prueba, vais a subir a este árbol. Esta es la justicia que muchas veces se aplica en nuestro sistema. Equidad, evidentemente, no es plantear la misma prueba a todos, ¿no? Equidad es tener capacidad de ofrecer a cada persona las oportunidades para situarse en el mismo punto, para tener las mismas condiciones de igualdad para acceder a los recursos. Por tanto, hay una diferencia clara entre igualdad y equidad, y hay todavía una diferencia, un paso más allá, en el cual podemos generar, como apuntaba y preguntaba Nevi al principio, ¿no? ¿Cómo generamos justicia social, ¿no? Bueno, pues podemos generar justicia social no solo colocando a la gente en una posición de tener las mismas oportunidades para acceder a los recursos, sino eliminando las barreras que limitan el acceso a los recursos, ¿no? Esto, en un entorno de municipios de educación, en un entorno de alcaldes, de concejales, de técnicos también de educación, uno se va a preguntar, bueno, con las competencias municipales que tenemos, ¿esto se puede hacer? Bueno, parece que aquí hay una cierta contradicción entre un mundo de posibilidades enorme y unas competencias muy escasas. Y si uno mira a cualquier alcalde, dirá, bueno, los recursos, las capacidades, ¿no? Esto efectivamente, esto es así. ¿Se puede hacer? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que se puede empezar a hacer, ¿no? Que la historia de los municipios, la historia de los últimos años de los municipios demuestra que mucha gente que ha asumido presupuestos de corresponsabilidad claro, son capaces de tirar adelante, son capaces de construir proyectos políticos a escala local que asumen retos y que dan respuesta a las necesidades de la gente, que no pueden hacerlo solos y que seguramente hoy en día, aunque el marco jurídico sea un marco estrecho, sea un marco restringido, hay que hablar sobre todo de marcos políticos y de la decisión que tiene un equipo de gobierno para enfrentar estos retos, para tirar adelante políticas que son valientes, políticas que requieren de la participación, además de la comunidad. Y estas son las preguntas, ¿no? ¿Creen ustedes que la educación es realmente importante para los ciudadanos? ¿Creen que la educación va a dar respuesta? ¿Creen que la educación es imprescindible? Pues si un alcalde sin equipo de gobierno cree que sí, que la respuesta a estas preguntas es que sí, que la educación es fundamental para dar respuesta, para cohesionar el territorio, para desarrollarlo, hay que ponerse a trabajar. Hay que ponerse a trabajar y hay que encontrar los espacios, ¿no? Porque cuando nos ponemos a trabajar y pensamos que sí, decimos, bueno, quizás estamos muy ocupados, ¿no? Para empezar, ¿no? Y uno viene con una idea nueva, ¿no? Aquí lo ve, aquí aparece uno con una idea nueva y la respuesta es, bueno, gracias, pero estamos demasiado ocupados en estos momentos, ¿no? Ya lo haremos, ¿no? Estas son grandes frases que tenemos en la vida cotidiana, en la gestión pública, además, ¿no? Bueno, ahora no podemos, creo que voy a convocar una reunión, ya lo haré, a ver qué dice el secretario, el interventor, ¿no? Ahora no tenemos tiempo. Bueno, pues hay que pensar en las consecuencias también de no tener tiempo, en las consecuencias
de tomar decisiones y en las consecuencias que tiene también no tomar decisiones, porque no tomar decisiones tiene consecuencias muy graves en el desarrollo de cualquier política, en el desarrollo también de cualquier territorio. Y esto no significa que si decimos, venga, vamos a cambiar la rueda, vamos a sacar esta rueda cuadrada, vamos a poner esta rueda redonda, que posiblemente esto nos va a ayudar, esto quiere decir que un municipio tenga de golpe que hacerlo todo. No, no. Sobre todo, lo que tiene que hacer un municipio es generar condiciones posibles para que la gente, para que los actores puedan trabajar, generar condiciones y generar proyectos colectivos donde las entidades, donde las escuelas, donde la ciudadanía, la gente de calle puede participar, puede aportar, puede construir. Y con estos, como se hacen buenos proyectos, estos son los instrumentos reales que permiten tirar adelante la ilusión, que permiten concretar, ¿no? Y hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en los proyectos educativos, seguro que aquí, por ejemplo, está el compañero de Vitoria. En los proyectos educativos de ciudad, en muchos municipios vascos funcionan desde hace tiempo, son espacios de concertación, espacios de planificación, de trabajo, de participación, que permiten concretar los retos. Ahora bien, yo creo que hay que tener en cuenta hoy en día que cuando se generan proyectos colectivos, hay que hacerlo, y se generan proyectos colectivos impulsados desde equipos de gobierno, hay que hacerlo desde el principio de la gobernanza, no solo desde el principio de la autoridad. Hay que hacerlo desde el principio de que todos los actores tienen derecho a participar, todos los actores tienen capacidad de aportar, y por tanto hay que ser capaces de construir consensos, hay que ser capaces de construir agendas comunes, y hay que ser capaces de ceder poder también a los demás. Gobernanza significa tejer relaciones y tomar decisiones desde otro punto de vista. Y esto nos lleva un poco a los retos, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos educativos hoy en día? ¿Cómo hacemos que la educación sea realmente, pues, dé como resultado a la gente un abanico de oportunidades? ¿Es posible que esto sea así? ¿Qué puede hacer un territorio en la ciudad? Yo quería recordar primero, antes de hablar de retos en concreto, ¿no?, recordar los 7 principios del aprendizaje de la UNESCO. Los 7 principios del aprendizaje de la UNESCO están referidos inicialmente a la escuela del sistema educativo, pero son totalmente aplicables a la red del territorio, ¿no?, que pide que coloquemos al alumno en el centro del aprendizaje, que pone en manifiesto que el aprendizaje es de naturaleza social, que las emociones son fundamentales como parte integral del aprendizaje, que hay que respetar las diferencias individuales, porque el aprendizaje es construir relaciones horizontales. No hay espacios mejores para construir relaciones horizontales que el propio territorio. Y los retos de la política educativa hoy en día tienen que ver con esto, precisamente, ¿no?, con esta capacidad de construir retos que son también horizontales, porque tienen que ver con una línea continua que va del sistema educativo, de la educación a la obligatoria, a lo que pasa fuera de la escuela. Y cuando me refiero a una línea continua, quiero decir que es una línea que no tiene fronteras, ¿no?, una línea que no se rompe en un horario concreto, aunque todavía hoy exista. Ya no hay una separación real entre lo que sucede dentro y fuera, entre las oportunidades que se obtienen dentro y fuera de las escuelas, ni tampoco entre las desigualdades que hay dentro y fuera de las escuelas. Todo es una línea continua. Desde el mundo local es imprescindible tener en cuenta que esta línea continua exige. Esta es una idea central, romper, lo he dicho antes, romper la dicotomía entre el tiempo lectivo y no lectivo y trabajar sobre un tiempo educativo. Retos. Primero, 10 retos. Transformar el sistema educativo. La escuela ya no es una institución transmisora de conocimientos que se ordenan en función de edades de alumnos y que se repiten año tras año para ser memorizados de la misma manera en todas las escuelas. La escuela ya no es una isla aislada de todo contexto. Camina para ser una escuela. Tiene que ser una escuela inclusiva, tiene que ser una escuela orientadora, tiene que ser una escuela ligada al entorno,
y en consecuencia una escuela competencial, una escuela que dé respuestas para la vida. Por eso es tan importante hoy en día, en el ámbito educativo, hablar de la personalización del aprendizaje como elemento fundamental, como metodología, como óptica para dar respuesta a las necesidades de las personas. Segundo, reducir el abandono y asegurar la equidad, redoblar los esfuerzos contra este abandono escolar. El abandono visible y el abandono invisible. Garantizar la equidad educativa se concreta en conseguir que niños, niñas, jóvenes tengan las mismas posibilidades para tener las mismas oportunidades y que tengan una experiencia satisfactoria en el sistema educativo. Con una experiencia satisfactoria en el sistema educativo, la gente sale con oportunidades. Que tengan oportunidades para conseguir conocimientos, competencias significativas para ellos. Y esto es lo que va a garantizar que se pueda desarrollar una trayectoria educativa de éxito y no de fracaso. Luchar contra la segregación escolar. Todavía existen muchos centros con distribuciones muy desiguales respecto a su entorno. Muchos centros con concentraciones importantes de población con necesidades educativas especiales, sea del tipo que sea. Y este tipo de centros hay que resolverlos. Antes hablaba, por ejemplo, ponía como ejemplo los programas Magnet, ¿no?, que estamos desarrollando en Cataluña. Esta semana pasada cerrábamos la sexta edición de programas Magnet, ¿no?, que son programas que, estrategias que juntan un centro educativo que llamamos de máxima complejidad, un centro educativo con niveles de segregación elevados, con una institución de excelencia, que puede ser una institución cultural, una institución científica, una institución deportiva, da igual. Una institución de excelencia ligada a un centro de máxima complejidad permite, con un buen trabajo, con un poco de tiempo, darle la vuelta a la imagen de este centro y separarlo de su línea de segregación. Tener en cuenta que los estudios dicen que los centros segregados generan población segregada, generan en el futuro mayor precariedad laboral, generan una peor respuesta a las crisis, generan mayores problemas de cohesión y de convivencia. Hay que luchar claramente contra la segregación y incrementar las oportunidades educativas fuera de las escuelas. Sabemos que buena parte de los aprendizajes, lo he ido diciendo, significativos, se producen en espacios y tiempos que no son lectivos a través de canales que tampoco son curriculares y también que es fuera de las escuelas donde se produce más desigualdad. En un estudio, perdonad porque hay alguna diapositiva que está en catalán porque no me dio tiempo a traducirla, pero os explico. En un estudio de un movimiento de Estados Unidos que se llama Expanded Schools, ¿no?, son una gente muy interesante que han analizado qué pasaba con las actividades fuera del horario lectivo, y esta gente llegaron a la conclusión que para un chico o una chica de 12 años, hay una diferencia de 6.000 horas de aprendizaje entre un chico o una chica que ha tenido oportunidades educativas enriquecidas, ¿no? Es decir, aquí pone 245 horas en viajes de fin de semana, 220 horas de lectura en familia, 3.060 horas de actividades extraescolares, de escuela infantil, de campamentos y colonias de verano. Es decir, 6.000 horas de aprendizaje a los 12 años de diferencia entre un chico o una chica que ha tenido estas oportunidades respecto de un chico o una chica que no las ha tenido, ¿no? Si esto pasa a los 12, pues ni que decir que va a pasar a los 18, ¿no? Por tanto, la importancia de dotar de actividades fuera de la escuela de calidad que aporten no conocimiento, sino que aporten riqueza vital a los chicos y a las chicas es absolutamente imprescindible. Es absolutamente imprescindible si queremos que la gente que crece en los pueblos y ciudades crezca con oportunidades y crezca con capacidad de decidir, ¿no? Porque además, si estamos de acuerdo
en que hoy en día gran parte de los aprendizajes se producen fuera del entorno educativo, aquí tenemos la génesis de lo que va a pasar después con una parte importante de la población, que van a ser, entre comillas, analfabetos sociales en el futuro porque han tenido pocas oportunidades para desarrollarse. Es importante el acceso a la educación, infantil desde los 0 años. La educación infantil no es solo un problema de conciliación, ¿no? En Barcelona, nosotros, por ejemplo, en Cataluña, en la Diputación, dirigimos una red de 400 escuelas, lo que llamamos antes de hoy a la hora de la presentación, 400 escuelas para sol, ¿no? Escuelas infantiles de 0, de 0 a 3 años. Estos son en estos momentos casi 40.000 niños y niñas que participan en estas escuelas. Todos los estudios europeos indican además que cuanto antes mejor, y hay que ponerse no para, evidentemente, a los 0 o a los 2 años enseñar conocimientos, sino para enseñar vida, enseñar socialización, formar parte de la sociedad. Cuanto antes, mejor. Asegurar que estas experiencias educativas de las que hablaba hace un rato son experiencias de calidad y experiencias satisfactorias fuera del horario lectivo. Es fundamental que los municipios ayuden a construir itinerarios de aprendizaje satisfactorios y de calidad. Y esto quiere decir que se van a tener que tomar conciencia de lo que sucede, ¿no? Y de qué actividades están teniendo lugar en un municipio, en un pueblo concreto, y analizar desde lo público si estas actividades realmente son, son significativas, ¿no? Y esta es una idea seguramente muy, muy nueva, ¿no? Somos capaces de construir políticas públicas desde lo local que generen y que aseguren que las actividades fuera del horario lectivo son actividades que generan desarrollo, que generan trayectorias de éxito. Nadie todavía se está ocupando de esto. Hay cantidad de actividades en el mundo extraescolar, pero muy pocos municipios, muy pocas entidades están asegurando que lo que sucede sea realmente un aprendizaje significativo. Por eso es tan importante también personalizar los aprendizajes, no solo en el mundo lectivo, sino también personalizar los aprendizajes en el mundo extraescolar. No todo sirve para todos, al contrario, ya hay que buscar qué necesita cada uno y qué sirve para cada una de las personas. Y trabajar cuanto antes en una orientación adecuada. Una orientación adecuada no es solo ayudar a los chicos y chicas a pasar de la obligatoria a la posobligatoria. Una orientación adecuada significa trabajar desde pequeños cuáles son las competencias, cuáles son las habilidades, cuáles son los intereses de cada uno y cómo esto va a ayudarles a construir su propio itinerario formativo hacia la posobligatoria, después de la posobligatoria y luego a lo largo de la vida. Cubrir los fines de semana y vacaciones. Estos son espacios con un nivel de desigualdad enormes y con unas repercusiones fundamentales luego en el desarrollo educativo de chicos y chicas. Y como último reto, dar soporte a las familias. Este es un espacio donde hay que trabajar mucho. Es imprescindible ayudar a las familias que no saben, que no pueden, que no llegan, que no tienen capacidad para poder ayudar a desarrollar a sus hijos y a sus hijas. Y esto significa cambiar de cultura para fortalecer este papel de las familias en la educación. En una educación mucho menos centrada en el currículum, mucho menos centrada en los aprendizajes de concretos y más centrada en la promoción de valores, actitudes y capacidades y muy ligada a la visión comunitaria y a las políticas que se pueden hacer desde estos territorios. Y estos 10 retos tienen un apéndice que apuntaba hace un rato, que es necesaria una política pública que se plantee dar cuenta de estos retos. Y esta política pública solo puede ser una política local. Una política que tenga capacidad de conectar. De conectar de manera simple, ¿no? Aquí tenemos, podemos ver dos formas de conectar, ¿no? Muchas veces conectamos y nos liamos mucho, y otras veces conectamos con capacidad para
llegar a algún sitio para entender que la conexión significa establecer relaciones, ¿no? Establecer relaciones que permitan generar contextos nuevos, que generen nuevas ideas y, por tanto, que generen nuevos proyectos. En estos momentos los centros educativos seguramente no disponen de tiempo, no disponen de recursos para asegurar este éxito en este contexto cambiante en el que estamos. Hay muchas entidades sociales trabajando en el terreno comprometidas con la igualdad, pero con una capacidad de impacto también pequeña y una política pública muy centrada en el rendimiento académico, muy centrada en el rendimiento de las escuelas, ¿no? Los municipios están allí, ¿no? Y el gran reto seguramente en estos momentos es cambiar la mirada, ¿no? Cambiar la mirada quiere decir ver, hacernos otro tipo de preguntas, ¿no? Ver la realidad con otros ojos, ¿no? Nadie, imaginar que esta imagen que estáis viendo, el gato no existiera, nadie entendería cómo se pasa de dos peces, ¿no?, a dos espinas, ¿no? Pero en cambio, cuando ponemos un gato, todo el mundo lo entiende perfectamente, ¿no? Bueno, hay que trabajar en una mirada distinta, ¿no? En una mirada distinta que dé cuenta de los nuevos retos, ¿no? No hay que buscar nuevas conclusiones, sino seguramente lo que hay que buscar son nuevas preguntas que generen un sistema que conecte actores, que conecte tiempos, que conecte espacios y que conecte aprendizajes para garantizar de forma efectiva la igualdad de oportunidades, ¿no? Esto es lo que en estos momentos estamos intentando tirar en Cataluña, esto que llamamos el ecosistema general, un ecosistema educativo local, ¿no? Un ecosistema que conecte todo este conjunto de actores y que, por tanto, nos permita hacernos nuevas preguntas y desarrollar nuevos proyectos, ¿no? En Cataluña esto lo estamos llamando en este momento educación 360, ¿no? Educación 360, que esto no es un proyecto como tal, sino que es un movimiento que parte de la idea de que las personas aprenden en todas partes, en todos los sitios, a lo largo de toda la vida, y que, por tanto, hay que ponernos todos de acuerdo, hay que ponernos todos en relación para generar nuevas formas de, nuevos mecanismos de significado, ¿no? Esto es un movimiento impulsado en estos momentos por la política pública, es un movimiento impulsado por la Diputación de Barcelona y por la iniciativa social, que es la Fundación Jaume Bofill, que es en estos momentos uno de los think tanks más significativos, quizás más significativo en Cataluña desde el punto de vista del pensamiento educativo, y la Federación de Maestros de Renovación Pedagógica de Cataluña, que es una entidad también muy, muy solvente, ¿no? Y lo que estamos planteando aquí es que la comunidad local se responsabilice claramente de la educación, ¿no? Y que no se puede delegar la educación solo en las escuelas, ¿no? Que hay que ser capaces de trabajar en un contexto en el cual generamos cuatro vectores claros que nos permiten esta idea del 360, ¿no? Cuatro vectores que son, ¿no?, la generación de oportunidades, la conexión, la gobernanza y la equidad, ¿no? Se trata, por tanto, de intentar dar valor educativo a los aprendizajes y a las oportunidades que se encuentran fuera del sistema regulado. Conectar estos aprendizajes, conectar los aprendizajes del tiempo lectivo y del no lectivo, del dentro y fuera de los centros educativos, con itinerarios personalizados. Insisto, la personalización es un elemento fundamental en estos momentos para dar respuesta a estos retos. Promover y garantizar la igualdad de oportunidades. Esto significa trabajar desde una perspectiva de equidad y de justicia social. Y esto hacerlo desarrollando una alianza bajo una lógica comunitaria y colaborativa. Nadie puede hacerlo solo, nadie. No hay ningún ayuntamiento que pueda hacerlo solo, no hay ninguna entidad que pueda hacerlo solo. Y por supuesto, no lo puede hacer solo el gobierno foral, no lo puede hacer solo el gobierno autonómico, y menos aún lo van a hacer otro tipo de gobierno, ¿no? Por eso trabajamos bajo la lógica de lo que llamamos un ecosistema, ¿no? Que un ecosistema es un concepto que proviene del mundo físico, ¿no? El ecosistema en el mundo social no es más que una metáfora, en realidad, ¿no? En el mundo físico, el ecosistema
vive, no, esto es el ecosistema, es un concepto propio de la biología, ¿no? Pero de este ecosistema nos interesan dos ideas, ¿no? Sobre todo. La primera es la idea de la conexión, ¿no? En un ecosistema todo está conectado, pero la segunda es la idea de la interdependencia, ¿no? La idea de la interdependencia se refiere a que todos los elementos tienen relación entre ellos, pero todos los elementos viven a su manera porque están relacionados con otros. Y cuando uno cambia, también cambia el otro. Hemos estado muchos años trabajando en red, ¿no? Hablamos profundamente de trabajar en red. Trabajar en red es importantísimo. La idea de ecosistema va más allá de trabajar en red. La idea de ecosistema habla sobre todo de la relación que se establece entre dos nodos de una red, ¿no? Y explica que cuando dos nodos se conectan, lo que es nuevo, lo que es significativo, es la relación que se establece entre ellos. No que uno se coordine con el otro. Esto, bueno, pues esto ya sabemos, ¿no? Sino que uno cambia cuando se coordina con otro. Uno cambia cuando entra en relación con otro, ¿no? Y por tanto, esto es un esquema de trabajo en el que constantemente todos podemos estarnos moviendo, todos podemos estar cambiando de función, cambiando de propósito, adaptando nuestro modo de funcionar, porque el ecosistema nos obliga a ser distintos cuando nos relacionamos con unos o cuando nos relacionamos con otros, ¿no? Esta es seguramente la gran dificultad. Ahora no voy a tener tiempo, pero cuando desarrollamos estos cuatro ejes de más oportunidades, más conexión, sistemas de gobernanza y equidad, los estamos concretando. Y digo, los estamos concretando, y esto no lo voy a explicar, porque en realidad es un ejemplo sobre el que estamos trabajando hoy en día. Educación 360 lo presentamos en enero del 2018, hace poco más de un año y medio. Hemos hecho 10 pilotajes en 10 municipios distintos, bueno, son en 8 municipios y en 2 territorios rurales que agrupan unos 30 municipios aproximadamente, y estamos en estos momentos también sacando las conclusiones de todos estos pilotajes y sumando la adhesión de municipios. En un año hemos un centenar de municipios ya se han adherido a esta estructura de 360, ¿no? Estamos abordando conclusiones en cada uno de estos elementos para construir este ecosistema. Hemos desarrollado, por ejemplo, también un documento de recomendaciones políticas que presentamos antes de las elecciones, unos meses antes de las elecciones. Aquí destaco, el documento de recomendaciones políticas tiene 36 medidas. Destaco aquí, en esta imagen, 5, ¿no? que son seguramente 5 fundamentales para decir: hay que dotar todo este movimiento de una vertiente política clara que permita transformar lo que se está haciendo desde la política. Desde la política pública local, como motor de cambio, como palanca de cambio. No como único agente que transforma, sino como agente que pone condiciones y que intenta y que media y que genera alianzas, ¿no? De estos cuatro elementos que marcan la educación 360, uno de los cuatro es la alianza. Esto hay que hacerlo en corresponsabilidad, de forma comunitaria, hay que hacerlo trabajando en red, hay que hacerlo desde abajo, hay que intentar que la gente realmente participa y se comprometa. Desarrollar una estrategia propia, adaptada a cada uno de los municipios, a cada uno de los territorios, es uno de los elementos más fundamentales para poder tener éxito. No hay recetas a poder aplicar. Hay que entrar en profundidad, hay que analizar bien el territorio, hay que conocer bien los actores. Por eso terminaba con 5 pasos a seguir hacia un ecosistema. El primero es identificar y definir, ¿no? Pensar cómo se concibe este territorio en clave 360, cómo se concreta, quién forma parte, qué nodos tiene, qué liderazgo vamos a desarrollar aquí, qué agenda común podemos construir. Es imprescindible construir una agenda común, que vaya modificándose, que vaya desarrollándose, que vaya ampliándose, que permita que nos equivoquemos también, pero hay que trabajar con una agenda común
que defina estrategias y que defina objetivos. Es imprescindible reconocer y desarrollar a los actores. Yo creo que esto salía en la elaboración de esta jornada también, ¿no? Creo que Nelly también lo apuntaba, ¿no? Reconocer al otro es fundamental. No podemos estar trabajando desde la verticalidad, que yo soy un poder público, yo tengo las competencias, yo voy a decir lo que hay que hacer, ¿no? Hay que reconocer lo que está haciendo la gente. Hay que darles poder a la gente. Hay que darles voz, hay que darles autoridad para poder trabajar, ¿no? Y para poder tomar decisiones de manera conjunta. Por tanto, hay que definir nuevos significados, descubrir qué aporta de nuevo cada uno aquí y cómo somos capaces de construir un relato conjunto y cómo somos capaces de comunicar este relato conjunto para desarrollarlo. Actuar. Hay que actuar, claramente. Hay que hacer planes de trabajo, actuar y seguramente planificar un poco menos estratégicamente, ¿no? Porque antes planificábamos mucho estratégicamente, hoy en día hay que ponerse a trabajar, ¿no? Y si nos equivocamos, nos equivocamos, pero equivoquémonos todos, pero vayamos hacia adelante, pensar bien de qué modo se puede sostener y gobernar todo esto, que evidentemente no es fácil, y aquí, pues obviamente, alcaldes, municipios, concejales, pues también tienen el reto de decir, habrá que conseguir recursos, efectivamente, habrá que conseguir recursos, porque tampoco se pueden hacer las cosas sin recursos, pero hay que ser capaces de estabilizar una financiación y una forma de gobierno, y habrá que evaluar todo esto. Yo creo que quizá hay que planificar un poco menos, pero hay que evaluar un poco más, ¿no? Esto es importante, ¿no? Realmente pensamos que las cosas van a suceder en una línea recta, ¿no? Que vamos hacia allí y esto va a funcionar. La realidad siempre es mucho más complicada, ¿no? Imaginamos que esto va a ser fácil, luego todo se complica, da muchas vueltas, ¿no? Pero en cualquier caso, seguramente lo más peligroso de siempre es hacer las cosas del mismo modo y no ser capaces de innovar, no ser capaces de arriesgar. Fácil una vez, espero que todo esto, estas reflexiones, a alguien le puedan servir de alguna cosa. Y es que recasco, muchas gracias.